Tras la debacle del PSOE en las elecciones vascas y gallegas, cada vez son más los que dentro y fuera del Partido Socialista se preguntan, ¿y ahora qué? Muy buena pregunta. Parece que el PSOE está completamente desdibujado. Os lo explicaré gráficamente. Este es el PSOE de hace unos años. Y este es el PSOE de hoy. Sí, se parecen, pero no son iguales. El segundo no lo colgaría en su pared ni el mismísimo Felipe González. Y hablamos de un tipo que decora su salón con árboles enanos. Toda la prensa de hoy coincide en la necesidad de una renovación por parte del PSOE. Curiosamente, es la prensa de derechas la que más insiste en esa necesidad. La razón, el PSOE necesita cambiar. ABC, convulsión en el PSOE. El Mundo, críticas a Rubalcaba en un PSOE noqueado electoral. Qué bonito. Vivimos tiempos de concordia. La derecha intentando echar una mano al PSOE. Claro, para ellos es fundamental que los socialistas no se vengan abajo. Si no, ¿a quién le van a echar la culpa de todo? A la derecha no le gusta el PSOE, pero no puede vivir sin él. El PP sin el PSOE no rinde igual. Le pasa lo mismo que a Lance Armstrong sin la E. La derecha mediática se muestra tan preocupada por el mal momento del PSOE que incluso se lanza a buscar culpables y, como no, sale a relucir el nombre de siempre. Yoko, ¿no? Casi. José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Debe dimitir Rubalcaba tras el hundimiento electoral del PSOE en Galicia y País Vasco? Tal vez tenía que haber dimitido cuando sacó solo 110 diputados en las elecciones generales. El Partido Socialista y, lo que es mucho más grave, España está padeciendo la herencia de Zapatero. Zapatero dejó una herencia económica terrible. Algunos de los contertulios que estamos aquí sabemos muy bien que Aznar le dejó el déficit prácticamente a cero, la deuda menor de todos los países de la eurozona. Sustancialmente estamos viviendo, por un lado, la herencia económica de Zapatero, por otro lado, que es lo más grave, la herencia política de Zapatero. Efectivamente, el argumento de la herencia de Zapatero es lo único que se ha repetido más veces por televisión que Pretty Woman. Los dos son igual de falsos. Ni Zapatero es tan malo, ni Julia Roberts es tan guapa. Eso sí, he visto a los dos en minifalda y a Zapatero le queda mejor. Mientras que unos culpan a la herencia de Zapatero, otros culpan al actual líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba. Por ejemplo, hoy el columnista de ABC, Tomás Cuesta, lo calificaba de muñeco roto que contempla impotente su desastre. Federico Jiménez Los Santos y sus contertulios de Es Radio apuntaban a la misma línea. Cuando uno quiere ser presidente del gobierno y tiene la oportunidad de serlo porque es candidato, ahí es donde demuestra si vale o si la gente lo quiere como para hacer el experimento. Y eso si no llevas maleta, porque claro, si encima llevas la maleta que llevas... Ha fracasado más que ningún... incluido Joaquín Almunia. Incluido Almunia. Pero mucho, mucho peor. Rubalcaba es mucho peor que Almunia. Yo que Rajoy estaría preocupado. Si Almunia acabó de comisario europeo y dándole órdenes a Rajoy, Rubalcaba puede acabar de presidente de Alemania. De todas formas, resulta curioso que le consideren tonto. Hace menos de un año le consideraban un genio del mal. Esto es lo que decía Pedro J. de él el verano pasado. Será desagradable vérselas de nuevo con el famoso comando Rubalcaba. El hoy vicepresidente es un maestro en el arte de embarrar el campo, carece de límites morales y controla al mismo tiempo los resortes de la policía y una potente red de terminales periodísticas. Pobre Rubalcaba, ahora se estará preguntando, pero entonces, ¿soy malo o soy tonto? Pues depende. Si te preguntas esto mientras acaricias un gato, eres malo. Si el gato es de porcelana, eres tonto. La inquietud por el futuro del PSOE no es exclusiva de los medios de derechas. Llega incluso a algunos de los políticos más beligerantes con este partido. Por ejemplo, hoy mismo María Dolores de Cospedal aseguraba que el Partido Socialista debe hallar su rumbo porque eso es bueno para España. Un consejo al PSOE. El rumbo que debéis tomar es justo el contrario al que diga Cospedal. Si ella dice arriba, vosotros id abajo. Si ella dice abajo, vosotros arriba. Si ella dice que vayáis a la derecha, vosotros a la izquierda. Y si ella dice que vayáis a la izquierda, sería un milagro. Lo cierto es que la crisis del PSOE es muy real, no solo una ilusión de la derecha española. Desde las elecciones municipales de 2011, pasando por las generales y ahora las autonómicas, el Partido Socialista ha encadenado unos resultados electorales pésimos. Dentro del PSOE parecía reinar el desánimo, viendo las caras de sus diputados en los pasillos del Congreso. Los parlamentarios socialistas se mostraban cabizbajos y negaron que el partido estuviera viviendo una crisis de liderazgo. Es que estas imágenes me llevaron a una reflexión. Quizá el problema del PSOE es el propio PSOE. Un partido político es como un equipo de fútbol. Hay que ir renovando la plantilla si quiere jugar la Champions en vez de la Liga de Petanca. Volvamos a ver las imágenes de nuevo y fijémonos en un detalle.
Ahí está Rafael Simancas, que lleva ocupando cargos políticos 17 años, desde 1995, cuando fue elegido concejal del Ayuntamiento de Madrid. Seguimos y vemos a Pepe Blanco, parlamentario desde 1989, es decir, 23 años ocupando cargos públicos. Ahí tenemos a Gaspar Zarrías, 30 años en cargos públicos. El primero fue en 1982 y como diputado autonómico. Jesús Caldera, diputado en el Congreso desde 1982, 30 años de profesión. Y por último, ahí vemos a Alfredo Pérez Rubalcaba, un auténtico veterano que lleva también ocupando cargos políticos 30 años, desde 1982. Cuando la mayor parte de ellos entraron, La Rosa apenas era un capullo. Socialistas de España, ¿os dais cuenta? Necesitáis una renovación. La política no puede tomarse como un oficio para toda la vida. Sí, la veteranía es importante, pero necesitáis incorporar gente nueva. Gente que sepa que el Android no es un medicamento para la hipertensión. En cualquier ámbito de la vida, para que las cosas avancen, se necesita dejar espacio a gente con nuevas ideas, con ilusión. Nuestros jóvenes son inteligentes, tienen preparación y ganas de hacer cosas. Conocen los problemas reales de la gente de la calle. ¡Aprovechadlos! ¡Rodeaos de gente joven! Eso sí, elegidlo mejor que yo, que no salgan gilipollas. Sí, amigos, la izquierda necesita una nueva voz. Una voz que ilusione, convenza, argumente, que dé nuevas respuestas a nuevos desafíos y, sobre todo, que no haya crecido con Raimón, sino con Doraemon. El intermedio, el último refugio de los rojos en la televisión, os quiere echar una mano. Nos proponemos encontrar al nuevo líder de la izquierda, sin primarias, sin debates internos, sin comités federales, pero con lo realmente importante, sillones que giran. En estos tiempos de zozobra y abatimiento, la izquierda española necesita una nueva voz. En el intermedio, nos hemos propuesto encontrarla. Si quieres ser la nueva voz de la izquierda, estate atento, porque próximamente explicaremos cómo enviar tus vídeos para participar en este novedoso talent show. La voz ya es historia. Llega a la televisión La Voz. Próximamente en el intermedio. Estas imágenes parecen de cachondeo, pero son reales. Vamos a montar ese show. Así que eres joven, tienes una buena oratoria, no te llamas Alfonso Guerra, pues entonces puedes ser el líder de izquierdas que necesita este país. Realities para elegir políticos, eso sí que es una novedad. Hasta ahora solo servían para elegir la portada de interview.